Y con el tema Ut de Felipe Pérez, damos comienzo al programa Análogo en Modo Jazz. Hoy estamos muy contentos porque este espacio se ha transformado en una verdadera plataforma de difusión de lo que es el jazz. Y hoy, para conversar un poco de este tema, está con nosotros Jorge Esteban, que es ingeniero en sonido. Así que bienvenido y queremos que nos cuentes todo lo que sucede detrás de lo que es una discografía. Detrás del vidrio. ¿Cómo estás, Valeria? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, yo creo que grabar jazz desde el estudio de grabación es uno de los desafíos más interesantes para un ingeniero, porque el jazz pertenece a esa área de la música noble, así como la música clásica, donde se trata de una interpretación en vivo. Entonces tenemos que desaparecer el estudio, lo tenemos que hacer invisible, tenemos que permitir que el músico pueda expresar en dinámica, ¿no es cierto?, exactamente como lo hace arriba del escenario. Muchos de los grandes discos de jazz, de hecho, fueron grabados directamente en el escenario, y cuando los llevamos al estudio, los llevamos a una especie de pecera, ¿no? Hay una cierta frialdad que se puede producir. Lo lindo del proceso es que no ha cambiado mucho. Estamos viviendo hoy día con el celular, con la digitalización, con el MP3, pero el proceso de grabar jazz todavía se remonta a micrófonos de tubo, a máquinas muy antiguas que son muy nobles. Entonces, la grabación en sí es una interpretación, es un show en vivo, ¿no? Eso para empezar. En Chile, yo recuerdo años atrás en estudios de Filmocentro, tuvimos uno tras otro, diversas temáticas, porque también el jazz cubre varias áreas musicales. Entonces tuvimos ahí la presencia de gente como Santiago Stompers, que hacían una reproducción del jazz de Nueva Orleans en su forma más vital. Y el desafío no es menor, porque tienes 5 o 6 músicos que quieres capturar con nitidez, pero al mismo tiempo no quieres intervenir, digamos, demasiado con el sonido. Entonces, cuando tú colocas instrumentos que normalmente no podrían estar juntos en un escenario por dinámica, o sea, por ejemplo, una voz y una batería, podríamos decir que qué pasa ahí, ¿no? Claro, o sea, sí. No es natural porque el volumen de una voz no va a empatar el de una batería, no. o el de un contrabajo contra una guitarra eléctrica. Entonces, la sutileza y la técnica ahí es realmente un puente, o sea, ahí el que sabe, sabe. Ah, es como un terreno bastante especializado. Es un terreno especializado. Bueno, dentro de tu currículum, ¿cierto?, has estado con y gente como Fulano. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntanos un poco. Bueno, el disco que hicimos con Fulano fue En el Búnker, y esa fue una experiencia tan psicodélica como lo es el mismo disco, digamos, claro. Porque estamos hablando de una formación de músicos que bueno, ya no se puede repetir por el fallecimiento de Vivanco, ¿cierto? Uh-huh. Que fue trágico, pero era un momento en la historia de la música chilena donde algo tan diverso como eran las influencias musicales de cada uno de los participantes del grupo conllevaban a este sonido que era avasallador, por decirlo menos, ¿no? El virtuosismo estaba presente en todos y cada uno de los participantes de la banda, más el sentido de arreglo estaba tan bien llevado a bloques que se podía distinguir perfectamente una canción. Y era una banda tan experimental y tan terriblemente popular,
Yo estuve además de gira con ellos varios años y llenábamos en todos lados. O sea, era una cosa bien, bien interesante lo que pasaba con Fulano. De hecho, fuimos invitados al Festival de Jazz de La Habana, donde fue toda una sorpresa. Ahí tuvimos incluso una sorpresa literaria, que de pronto alguien dijo una frase que en el Caribe una palabra significaba otra cosa, y estábamos haciendo una presentación en la Casa de la Cultura y se sintió un del público, como dicen, y nosotros, ¿qué está pasando? Claro. ¿No? Así que, pero esa fuerza llevada de nuevo a la grabación de ese disco en el búnker de Fulano, fue toda una experiencia para poder capturar, digamos, lo más en vivo posible a una cuestión técnica, donde, por ejemplo, ¿no?, normalmente en los estudios se hace un cuartito pequeño para la batería. Y yo venía en ese tiempo llegando un poco de Estados Unidos y ahí aprendí lo importante que es un cuarto vivo para la batería. Entonces tuve que revertirlo y metí a los tres vientos en el cuartito pequeño, donde era un closet para ello prácticamente, yeah, y dejé la batería en el salón principal para poder conseguir, digamos, la sonoridad que se buscaba. Así es que... Imagínate, ¿es toda una aventura estar ahí dentro de un estudio de grabación entonces? También, también me comentaron después de que salió el disco editado, y en realidad me lo comentaron hace poco, que en esa época salieron los discos editados en cassette, ¿no? Ah, sí. Y había una cuestión con el cassette chileno, que decían que se oía despacito, que no se oían como uno comprado de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia la fui a descubrir, porque terminado el disco, me dice Jorge Campo, oye, fíjate que ahora hay que ir a hacer el proceso de fabricación que se hacía en la fábrica de CBS, Sony Music, que tenía la fábrica de cassette de Chile. Entonces voy allá y en el proceso de cortar un disco de vinilo a cassette, quedó fuera, por negligencia técnica, un proceso que se llama masterización. Entonces la cinta del estudio la copiaban directo a la cinta de duplicación sin pasar por este proceso, y ahí es donde se estaba perdiendo la calidad. Y de hecho yo llego a la sala de masterización y las bocinas las tenían en el piso y los equipos no los estaban ocupando. Entonces yo creo que fue uno de los primeros cassettes chilenos que fue masterizado. Yo lo mastericé para que tuviera el nivel que correspondía. Así que hay una anécdota ahí con eso. Bueno, sin duda eres un libro enorme de experiencias, y dentro de esas experiencias queremos que nos cuentes un poco si tú ves alguna diferencia entre el jazz que se hace acá en Chile y lo que tú has escuchado en el extranjero. Mira, qué interesante esa pregunta, porque fíjate que cuando hablamos de jazz en Chile es difícil no colocar la palabra fusión al lado. ¿Y por qué lo digo? Porque así como un argentino habla con su acento y viste... Claro. Que es un español de ellos, y nosotros tenemos el paón de Bay, ¿no es cierto? Yo creo que cuando hacemos música también tenemos acento, sobre todo cuando el tema referencial musical viene de otro país. Entonces hay una interpretación en el acento que se puede distinguir. Y yo, por ejemplo, lo he descubierto en ocasiones cuando he grabado blues y el baterista tiende a tocarlo en 6 octavos. Oye, y que en realidad es un cuarto con tresillo. Claro, esas son como anécdotas ahí interesantes. Es bien interesante porque sí tenemos un acento musical, fíjate. Oye, qué genial lo que nos cuentas. Y bueno, queremos agradecer que hayas venido al programa y que nos hayas contado estas cosas entretenidas del jazz detrás, ¿cierto?, de lo que es el escenario. Gracias, Jorge Esteban, por estar con nosotros en nuestro programa, y quiero que te quedes junto a nosotros porque vamos a conocer el trabajo musical de una agrupación que ha hecho de la guitarra eléctrica el ícono de su música, gracias a los aportes que tiene Felipe Pérez y su banda Pérez Trío.
Aquí estábamos con los genios de Pérez Trío en Análogo en Modo Jazz, mientras me acerco con la cabeza que maquinó todo esto. Felipe Pérez, bienvenido a nuestro programa. Oh, muchísimas gracias. Hoy bienvenido a todos, gracias por estar acá. Muchachines. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿De dónde surge? A ver, esto surge de la necesidad de expresarme como solista en guitarra en este formato de trío, que es un formato muy usado en el jazz. Entonces, yo pertenezco a otras bandas que tenía que hacer las labores armónicas, hacer acordes, hacer melodías, pero dentro de un formato con otros, con saxofones, con cosas así. Entonces, es otra mirada que tengo yo desde el lugar de la guitarra solista, bien melódicamente hablando. O sea, la guitarra está generando la melodía y el acompañamiento, pero la melodía es el punto central. Entonces, sí me permite expresarme en mi volada solista. No, genial, porque, bueno, uno por lo menos tiene la idea de que el guitarrista siempre como que se luce, pero aquí surge desde otra necesidad. Y cuéntanos, ¿cuál es la experiencia que tienen? Sabemos que tú haces clases de guitarra también. Sí, pues, bueno, yo soy guitarrista hace muchos años, soy profesor del Conservatorio de la Universidad Católica de Valparaíso, la Pontificia, de Limus, ¿no es cierto? Y yo tengo, formé parte de varias bandas, formo parte de otras bandas más antiguas de ellas. Y este formato yo lo uso con diferentes músicos. A veces ahora me están acompañando estos grandes muchachos que son las nuevas generaciones de los jazzistas. Pero he tocado con estos músicos porque la idea de los temas justamente es centrar en la atención es la guitarra. Entonces la labor de ellos, por supuesto, es súper importante, pero me están acompañando. No estamos haciendo como una generación de una pieza musical desde un taller, es decir, todos aportamos a la creación, sino que yo les exijo lo que tienen que tocar. Ah, perfecto. Tú tienes que arrastrarlos un poco y ellos te tienen que seguir así. Claro, ellos me acompañan, yeah. Entonces yo les propongo mi volada en la guitarra, mi visión de cómo tendría que más o menos sonar la guitarra en este formato y ellos se acomodan a mis peticiones. Oye, exigente el hombre. Sí, sí. Oye, ¿dónde podemos escucharte más con tus músicas? Mira, a veces hacemos tocata en los ciclos de jazz o en festivales que se han hecho, en los festivales de Valparaíso, los festivales de jazz, hemos tocado algunas veces en algunos bares. Ahora yo estoy justamente ya tratando de ordenar un poco más este cuento para grabar un disco, porque la idea es, yo tengo, el primer tema que tocamos es la composición mía, este es de un gran guitarrista que se llama Bill Frisell, toco de otros guitarristas que son grandes maestros, entonces ya tengo como una dosis de tener la mitad de temas míos y la mitad de temas de otros guitarristas para armar un disco, porque también grabar un disco requiere un trabajo artístico más largo. Entonces, en eso bueno, estamos. Felipe, cuéntanos, ¿quiénes nos acompañan hoy en día? Bueno, en esta ocasión me acompaña en batería Cristian Baltasar, que es un gran valor en la batería, y en el bajo Lucas Munilla, que ellos son parte de la nueva generación de músicos de jazz, que estamos muy contentos, los más crecidos ya, que tener nuevas generaciones que nos acompañan, y son músicos muy versátiles, muy buenos músicos, así que estamos muy felices, estoy muy feliz de tocar con ellos. Ellos tienen que seguirte en todas. Sí, sí, bueno, yo soy un poco así. Lo que pasa es que tengo una visión de la guitarra solista, entonces ya tengo como un poco madurado el concepto y ellos ya adoptan mis requerimientos. Ah, perfecto. O sea, se puede trabajar ahí con esta situación de donde manda la guitarra o un instrumento en este caso. Claro, sí, porque es una dirección ya que está asumida, entonces a mí también me es cómodo tocar guitarra en este formato, así, con este tipo de acompañamiento. Entonces, sí, yo desarrollo mi parte solista con tranquilidad. Maravilloso, entonces. Bueno, cuéntanos con qué nos vas a deleitar ahora. ¿En qué música vamos a escuchar? Vamos a tocar un tema un poquito más de la onda funk y de un gran guitarrista franco-gitano que se llama Pirello Lagreen, y el tema se llama Front Page. Gracias, Felipe, por estar en nuestro programa con tu formato trío, y queremos dejarlos invitados e invitadas a que nos busquen en redes sociales Análogo en Modo Jazz para que conozcan las bandas y los invitados e invitadas que vamos a tener. Dejamos entonces con ustedes a Pérez Trío.
We'll be right back.